El volcán Puyehue, al sur de Chile, entró en erupción el 4 de junio tras 51 años de silencio, con una explosión que provocó una columna de humo de 10 kilómetros y obligó a las autoridades chilenas a evacuar a unas 4.000 personas de la zona. El 6 de junio, la columna de humo y gases emanados de este volcán, situado en el cordón Caule de los Andes, disminuyó a 7 kilómetros y la actividad sísmica se mantuvo estable, según expertos que calificaron la fase de erupción como moderada, con un comportamiento relativamente estable. Pero las intensas lluvias que empezaron a caer en la zona suponen un peligro de avalanchas, ya que pueden facilitar el traslado de material procedente del Puyehue hacia cauces de agua generando flujos de barro. La nube de cenizas, por su parte, se desplaza hacia Argentina, donde ciudades del suroeste como Bariloche se encuentran cubiertas por un manto gris de arena volcánica y la gente se ha visto obligada a refugiarse en sus casas.